Pues pasamos a... Ah, bueno, sí. Después de cada uno he puesto los siguientes. Bueno, esto no es un sistema simbólico, pero es un pequeño artefacto que intenta aglutinar pues el trabajo que llevamos haciendo hace casi 20 años. Porque este año van a ser 20. Es decir, observar cualquier fenómeno, cualquier cosa que tenga que ver con lo que llamamos música, que ya ven que tiene muchas cajas dentro, con lo que llamamos lenguaje y en qué modo esto está trabado, es compartido, es propio, es excluyente o no. En este caso es un manual de psicoacústica, no de acústica, no del primer nivel en bruto, sino de lo que operamos en el cerebro con trastornos de audición y lenguaje. Y en este es el oído de los bichitos. No están todos editados, impresos. Solo hemos conseguido editar hasta el 4, que son muy caros y no ganamos ni un euro. Al contrario, tienes que poner. Pero sin prisa y sin pausa, diseñados están. Y existir existen, pero no impresos. Impresos solo están los 4 primeros. Este es el oído de los bichitos, pero se llama el oído biológico, de diferentes criaturas. Se ilustra con texto, con imágenes y dibujos. Y esta es la estructura crítica Wernicke que les permite entender, si es que se entiende lo que estoy diciendo, creo que sí, o también comprender códigos matemáticos, cuando un matemático ve fórmulas, o cuando un músico escucha, dice que entiende algo, pues creo que este es otro de los problemas gordos. Bueno, de hecho, el área de Wernicke en los músicos que tenemos oído absoluto es el doble, es decir, que dedicamos más córtex a procesar los sonidos que la población. Pues este es el último, un aglutinador como el primero. Con el Schenker nos pararemos mucho, también se puede rastrear, hay mucho trabajo publicado. De hecho, él incluso funcionó con dos periódicos, casi durante 10 años o más, dos revistas que editaba, pero que solo publicaba sus propios trabajos. Y el análisis Schenkeriano, como se lo conoce hoy, pues ha sido muy aplicado en análisis en armonía. Hay profesores que recurren a él, otros no, aquí no sé si en el centro alguien lo utiliza, pero pasaron cosas parecidas. Bueno, Schenker vino a decir, intentó postular cosas parecidas a las que Chomsky y otros habían postulado con el lenguaje. Yo antes de hablar he de saber lo que voy a decir. Eso se llama modelo jerárquico y es de los años 50. Hay operaciones que me permiten construir frases correctas y otras que me impiden, ¿no? Hay reglas gramaticales, que es como se llaman, que están aquí dentro, deben corresponder a algo porque todas las utilizamos, porque son comunes a muchas lenguas. Y Schenker intentó hacer algo parecido aplicándolo al caso de las obras musicales. Pero de nuevo pasó lo mismo. Tuvo que ceñirse, claro, a obras escritas que seguían criterios tonales, es decir, seguimos dejando fuera el 80% de las producciones humanas mal contadas. En esencia, lo que dijo Schenker es que toda buena composición en realidad se puede ir reduciendo en un árbol hasta la copa, digamos de otro modo. Yo doy do mayor, por ejemplo, en una obra romántica, y a lo mejor estoy en do mayor tres compases, ¿no? Pero a mitad del segundo compás puedo modular y ya no estoy exactamente en do mayor, he cambiado, pero ese trozo que sí está en do mayor, yo lo puedo subsumir. Es decir, el ambiente armónico que perdura mientras el violín hace no sé qué, no sé cuánto, sigue siendo do mayor. Algo así, ¿no? Es decir, que el nivel más complejo en música se da en superficie, en las melodías y en las voces que hacen todo, mientras que hay una especie de armazón armónico, y esto es cierto, esto no se puede negar. Pero el problema es el mismo. Él estaba intentando buscar si hay un significado en alguna parte, en el hecho de que hay acordes, en las reglas, bueno, cada cual lo puede buscar donde considere. Él lo buscó en la armonía y venía a decir eso, toda esta frase, por la tonalidad, por la armadura, por cómo se mueve, como realmente no altera el ámbito armónico, yo la puedo ir simplificando a diferentes niveles. Do, re, do, mi, si, do, si, re, re, la. Pues realmente puedo decir do, mi, si, re, la. Como, bueno, cualquier músico eso lo ve, no, perdón, lo oye y no tiene más misterio. Pero claro, si seguimos así, al final, con una sola redonda con puntillos, es el mismo tipo de estructura que en lingüística la tenemos invertida,
Yo, como dijo Leslie, ya sé lo que quiero decir. Estos son los modelos reales para explicar el lenguaje y también lo aplican al análisis gramatical, ¿no? Te ponían la frase en el colegio y tú aquí tenías que poner el sujeto, el complemento directo y todas esas cosas. Pero en este caso está invertido, por eso lo he puesto arriba. Bueno, es una única figura. Estoy intentando explicarlo así rápidamente en qué consiste. Es decir, que yo puedo ir reduciendo a veces un compás, a veces 10, e incluso toda la obra, si no varía la tonalidad, a un único bloque constitutivo o una especie de copa en la base. Es decir, que el método de Schenker es analítico, pero no generativo. Al revés no puedo ir. Bueno, él dirá que sí, que todo buen compositor parte de una idea que es en eso el do, por ejemplo, y eso lo vas variando, lo vas diversificando y ahí creas tu obra. Pero volvemos al mismo problema. ¿Y el significado dónde está? Él habló de el ursatz. El análisis schenkeriano ha gozado de mucha aceptación porque analíticamente hablando es una forma práctica de aislar modulaciones, bloques, cosas, pero seguimos en el mismo problema. Lo llamó ursatz y claro, por este procedimiento yo puedo decir, esto es una pieza musical y el siguiente nivel que es simplificado do, mi, si, re, la, no es una pieza musical, si y do, si, la, que me estoy comiendo la subida. Es como ir descomponiendo las capas de la cebolla y al final una redonda es una pieza musical. Sí, bueno, sí y no, y sí. Hay un compositor que se llama Stelzi, Giacinto Stelzi, un italiano, que tiene obras solo con el la del diapasón. Pero no una ni dos, tiene muchas. Ahora, con mucha diferencia de timbres, con muchas cosas, se llama Stelzi. Lírico, me imagino, ahora más. Porque desde los románticos la voluntad del compositor es sagrada. Y si yo decido hacer una obra que repita 34 veces la misma melodía, como es el bolero de Ravel, pues aquí tiene nada que decir. Bueno, el método, aquí se resume, es decir, Schenker intentó aplicar lo que sabemos de las gramáticas lingüísticas humanas, al caso de la música, pero no expuso los principios con el mismo rigor que Chomsky, basándose en las mismas cosas. Si hay regularidades en las producciones musicales de muchos siglos, es porque algo en común debe haber, pero tampoco avanzamos mucho con él. Es decir, en el caso de la música hay ciertas cosas que podríamos asimilar al significado o lo más parecido, como podría ser la complejidad. Ciertamente la pieza no es do, mi, si, re, la. La pieza es pues los arabescos, los puntillos, la combinación de las terceras, las voces que se cruzan. Todos los músicos sabemos percibir cuando se repite un tema, cuando cambia de voz, con qué frecuencia se alternan los tipos. Bueno, eso es el código musical, no es estrictamente cómo se combinan las notas, sino que hay muchísimas cosas más. Lo intentó, pero no dejó sus ideas formuladas con el mismo rigor que Chomsky y al final, pues eso, se ha utilizado mucho en análisis, pero no permite proceder al contrario. Es decir, al contrario, estamos en el mismo caso. Yo soy el compositor, tengo do, ya, ¿y qué vas a hacer? Pues todo lo que se me ocurre. ¿Y cuáles son las reglas? Pues no hay reglas. Si quiero hacer un rock and roll, es decir, si quiero ir a formas concretas, tendré que tomar esas pocas reglas que hay para hacer ciertas cosas y no salirme mucho de ahí. Bueno, son tres, no, pero, digo, la clase de hoy era solamente presentar los tres más famosos o principales. Hay otras muchas, Meyer y otros psicólogos del siglo XX, la mayoría vienen a morir en lo mismo, como si la música solo fuera capaz de expresar emociones, tipos de emociones, grados de emociones, estados de ánimo y más allá, no. Pero los románticos ya se encargaron de dejar esto bastante, este terreno bastante tirado. Este es el que les citaba. Los modelos jerárquicos son de Lashley, era un neurocientífico, neurólogo también de mitad del siglo pasado. Significa eso, que si yo, hombre, también se puede improvisar, no pasa nada. Bueno, inventir, inventártelas. Esto estamos así desde que andaríamos con las piedras haciendo ur, ur, ur. Pero
Pero si uno quiere expresar ciertas cosas, por ejemplo, componer ciertas sinfonías, no se dice que el compositor tenga todo en la cabeza ya antes de escribirlo, pero Mozart afirmaba que sí. Mozart decía que cuando él componía, antes de escribir, en su cabeza ya oía todo, tanto el resultado como las partes. Que es como si yo les dijera algo así, como si yo fuera un chef de cocina en una gran sala y de gente importante, por ejemplo, de gourmets, no de cualquier, no de políticos ni bueno, no, no, gente dedicada a eso mismo y me van a fundir, como no, yo también soy muy bueno en eso, pero me tengo que esmerar mucho. Y dijera, he compuesto un menú, pero a la vez que recreo los sabores, veo tanto el plato en su conjunto como cada ingrediente por sí. Bueno, esto es lo que decía Mozart de su propia forma de componer. Él decía que, y por eso se sentaba, cierto, es una música, digámoslo, diferente a la romántica, más basada en quintas, tónicas, en cosas más audibles, pero él lo decía así. Después se sentaba y directamente escribía, porque oía tanto el conjunto cuanto cada parte por separado. Pues las propuestas de los modelos jerárquicos que se aceptan hoy en teoría del lenguaje, neurológicos, y también en muchos otros campos, es esa. Si yo no tuviera lo que fuere, una idea que no se sabe qué forma tiene, lo que, si yo no supiera de lo que voy a hablar, ¿cómo iba a poder hablar? De algún modo, en la mente, claro, a través de símbolos, es evidente. Mi mente no puede manejar, para montar el mecano, no puede manejar solo las palabras. El compositor tiene una idea musical de lo que va a oír que tú no puedes traducir directamente en notas. Cuando ya la ha sacado, sí. Tampoco nadie puede asegurar que sea exactamente lo que quería hacer él, es el único que podría decir. Pues este es el Lashley que he citado antes. Es decir, antes de que la conducta, la que fuere, pintar el cuadro, es un mosaico, puede dar una idea también de lo que estoy diciendo. Es decir, un mosaico, cuando ya sabes, es como un puzzle, ¿no? Cuando ya sabes cuál es la figura, pues da igual por dónde empieces. El problema es si tienes que empezar, si no sabes qué es lo que vas a dibujar. Pero un mosaico se puede empezar por cualquier parte, pero tú, porque antes ya ha sido compuesto y el puzzle igual. De Schenker, poco más, estas cosas las pueden consultar en Fubin, ya indicaré después en el vídeo, cuando lo subo, ahí pongo fulano, página tal, casi con las mismas, esta ya la he expuesto. Fue un buen intento, por lo menos de comparar las dos cosas, de aproximar un poco la música a un nivel más manejable, como los lingüistas hacen con el lenguaje, pero de momento ha quedado ahí. Es un método que se aplica en los conservatorios, el que quiere lo utiliza para descomponer obras, para separar tonalidades, secciones, pero no permite hacer el camino al revés. Permite hacer análisis, pero no. A partir de un acorde, Schenker y sus seguidores no tienen nada que decir de cómo producir una buena sonata, o una buena sinfonía, o un buen concierto, nada. Han entendido perfectamente, ¿no? Cómo se produce, cómo se procede aquí para ir pelando las ramas de los árboles. Pero si hiciéramos esto al revés, pues a lo mejor saldría la musiquita que puede producir un teclado automático o algo así. Es decir, permite descomponer, pero no permite crear formas artísticas. Pues de Schenker, poco más, este es su estudio. Este no es Beethoven, es Haydn, pero lo he puesto aquí para acordarme de lo que voy a decir. Y es que la edición de las últimas sonatas de Beethoven que hizo Schenker, las tocó aquí Bueso, Adolfo Bueso, que es catedrático de piano el año pasado, no sé si esa, pero tocó las últimas sonatas de Beethoven, pues Schenker publicó una edición anotada con todos estos análisis, parecido a lo que hizo Kuhn, ¿no? Ahí se indica todo, cómo ha segmentado, por dónde ha cortado y por dónde. Bueno, esto ya lo hemos visto en unos y en otros, es decir, tanto los signos lingüísticos, en nuestro caso musicales, pero da igual, es una forma de hablar, depende de dónde se apliquen o desde dónde se miren, son cosas diferentes. Hay una cosa que es el propio objeto al que se aplique, sea desde la pintura, sea de donde sea. Hay otra que tiene que ver con el código, o sea, por dónde tú estás pintando o musicando, pues, es decir, el entorno artístico que hay a tu alrededor, los demás pintores, los demás escritores o el público que te va a leer, y después con el propio señor que está
que está haciendo eso. El problema es el mismo que hemos visto en los tres. Si intentamos buscar el significado en la música, en este tipo de leyes armónicas, o incluso de estilo o de forma, nosotros tenemos formas más, muy estables. Otras culturas tienen formas no tan estables, pero otras que sí. Si tienen canciones para los ritos, digo, que sean culturas ágrafas. Estas canciones no son para el culto, y estas canciones son formas. Unas son más, si intentamos buscar, digo, el significado en este tipo de mecanismos, en lo que opera la maquinaria o en lo que la contiene, pues es el mismo problema que hemos apuntado. Es como si estuviéramos intentando derivar el significado, no de lo que digo, sino de cómo lo digo. Y esto evidentemente no puede ser. En el caso de Cook pasó algo parecido. Es decir, él intentó observar si había una especie de vocabulario básico o sintaxis armónica en la historia de Occidente. Y si lo hubiera encontrado, estaríamos diciendo que el significado está en la sintaxis, no en lo que estás diciendo. Esto no puede ser. Hay un error de planteamiento u otras propiedades de los sistemas simbólicos que yo estoy eludiendo aquí. No he intentado definirlos como se entienden en lógica, en matemática, etcétera, porque trascendía el ámbito de la clase. Es decir, un sistema simbólico no puede ser una colección de cualquier cosa. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero yo puedo construir sistemas simbólicos con caramelos de esos que pillaron a la otra del Congreso el otro día, por ejemplo, ese juego que no sé cómo se llama, o con muñecas, o con joyas, o con... Yo podría inventar aquí, en cualquiera de los presentes, diseñar un nuevo sistema simbólico, no arbitrario, pero cambiando las reglas de funcionamiento también me las puedo inventar, pero en última instancia tiene que haber reglas. Si no hay ciertas reglas que permitan unas construcciones y otras no, pues entonces el asunto no es. Por eso, entender que la armonía, por supuesto que tiene una función sintáctica en la música occidental, no solo la armonía, y otras cosas también, la duración, los tempos, muchas cosas. Pero pretender que eso, que las reglas, que la sintaxis es la que tiene significado, evidentemente es un camino erróneo.